En la actualidad, el trío de los Everardos lo integra Isidro Silva Cabrejos, a quien vamos a presentar en estos instantes. Everardo Guerrero y Guillermo Díaz Reto. Ellos nos van a ofrecer su primer concierto de bolero después de 12 años de haber estado retirado de la vida artística. Queríamos destacar algo de estos artistas, que la mayoría de sus presentaciones fueron presentaciones de carácter ad honorem. Esto es totalmente gratis, sus presentaciones. Y venga ese aplauso cariñoso en reconocimiento a esa virtud especial de proyectarse en la comunidad, como lo hace el trío Los Everardos. ¡Aplauso para Los Everardos! Yo estoy de más porque ahora el romance lo hace el trío Los Everardos. Señoras y señores, buenas noches. Ya que puedo decirles, ya no hay nada que decir porque todo lo ha dicho Marcos. Simplemente quiero decirles una sola palabra. Gracias. Gracias por esta presencia de ustedes, la cual nos ha dado bastante alegría a que el público de aquella época, de aquel entonces, ha venido gran parte, porque he estado conociendo a bastantes personas que nos han acompañado en el tiempo. También ha venido de la nueva generación. Espero pues de que esta noche, con todos los estragos de este clima en que estamos atravesando nosotros, queden ustedes contentos con el repertorio que hemos traído para esta noche. Son boleros nuevecitos de 47 más o menos, cuando yo era un niño. Y aquí vamos a cantarles dos boleritos. Yo creo que esta concentración de amigos, de gente culta, por supuesto, porque estos eventos son netamente culturales, les va a traer muchos recuerdos. Algunos regocijarán de alegría, otros de melancolía, y otros, bueno, se pondrán a llorar. Porque aquí vamos a cantarles, como primer número, dos boleritos pegaditos, para llenar el gusto de todos. Sufrir y Boda Gris, que dice así. Thank you.
para cantarte en la iglesia, cuando vestida de novia te entregabas a otro hombre con la bendición nupcial. Me dijeron que tus ojos se nublaron por el llanto y que estabas temblorosa. Por mi mente acalorada, sabe Dios si no va a descansar. Por muy lejos de la iglesia, a llorar en mi desventura, junto a la orilla del mar. Me dijeron tantas cosas, quizás por mortificarme, que muy dentro de mi alma sentía